Y yo doy todo por el todo. ¿Por qué? Le queda uno de consecuencia. Esto me queda de experiencia. que no sé por qué pasan estas cosas. Qué sinvergüenza ponerme. Tanto. Pasa pues, porque viene llorando. Usted quisiera todo lo que antes se explique lo que le pasó. Creo que su mamá. ¿Qué pasa con ella? Me dijo que me llevara desayuno. ¿No se lo llevó? ¿O qué? No, es que no me llevó desayuno. ¿Y qué pasa pues? Una tortilla con sal me lleva. ¿Tortillas con sal? Sí. ¿Y entonces qué hizo el huevo que le mandé entonces? Si yo le mandé desayuno a usted. ¿Y qué mandaba desayuno? Yo sí le preparé un desayuno y hasta un jugo le mandaba. Pero allá solo dos tortillas tiesas y helada me llevaba. A ver de dónde las sacó entonces, si las que yo le mandé estaban bien calientes. Y cuando yo venía, y de gracia, pasan los muchachos haciéndome allí burlas, porque estaba yo comiendo tortillas con sal. Yo cuadro no sé si, hombre. Cuando ella se iba a venir, yo le dije que me viniera a hacer una sopa, ¿verdad? Y no se viene. ¿Y qué pasó? Pero ya cálmese y cuénteme. Y cuando yo venía, no va a creer que los vengo a hallar con Carmelo abrazados. Otra vez ese Michael. Es porque ella haciendo una carita, abrazada, ella estaba acostada y tenía la cabecita en las piernas de Carmen. Ay, no le digo, pues, es que mi mami de verdad se pasa. No ve que ahí le vi, supuestamente ella le iba a decir el desayuno, los huevos crudos se los llevaba, por eso fue que se los hice yo. Por eso quizás se tardó en llevarme el desayuno. Sí, pero no esté así, hombre, no se preocupe. Bien sabe que nosotros aquí lo queremos, así que ella tal vez ya no lo quiera porque lo que hace es demasiado. Ya cálmese, hombre, no esté así. Es que mira, pues, es que usted ya sabía lo que estaba pasando. Todo lo que yo he hecho por ella y por ustedes también y con lo que me viene a hacer. Sí, lo sé. ¿Y qué le dijo usted? ¿Le reclamó o algo así? Bien, le reclamé y ella poniéndose al lado de él. ¿Qué más quiere entonces ya con eso? Sí. ¿Y usted para qué se amarga la vida? También, sabiendo no, cómo está. Y no vas a creer que todo ahí y el sinvergüenza de Carmelo ahí, todo el dinero que yo le prestaba para cosas para darle a ella. Bueno. Pero ya, hombre, ya cálmese, no esté así. ¿Y cómo no me voy a poner así si ella va, si ella se portó mal conmigo? Sí, yo entiendo, pero ya cálmese. Usted demasiado también. Es que yo te dolé. Yo sé que usted la quiere. Yo la amo, la quiero. Todo, yo le entregamos todo. Hay personas que no saben valorar lo que tienen, hombre. Pero tranquilo, ya va a ver que usted va a encontrar una buena mujer que lo quiera y lo ame, como usted se lo merece. Yo lo que voy a hacer primero acá. No, usted mire, imagínese lo que está pensando ya. Es que no sé qué hacer ya. No, hombre, hay veces que hoy sí, mire, lo que tiene que hacer es hablarle claro. Pues le hablé lo más claro allá arriba y oponiéndose conmigo. Hombre, usted también. Ya no se preocupe, ¿ya? ¿Y ella ya se quedó entonces? Pues sí, ella se quedó con él. Ya, cálmese. Cálmese, hombre, no es que así. Vaya, entonces usted ya habló con ella. Entonces ella ya tiene que saber que usted ya sabe, entonces. Bueno, por lo que me acaba de contar. Pero ya no esté así, cálmese. Ya, hombre, ya, tranquilo, ya. Pues sí, ya, deje de estar llorando, hombre. Si usted ya sabía lo que estaba pasando, no. Yo voy a hacer el... Me la caso. ¿De qué locura está pensando? Eso es lo que me voy para la casa. No, hombre. Tómalo demasiado. Una mineta que sí se pasó. Más que hasta el pobre Darwin trabajando y todas las cosas. Y lo peor que ni el desayuno le dio y anda sin comer el pobrecito. Solo con unas tortillas con sepa. Que hasta ahora supuestamente está ahí, quiere ir de la casa. Uy, hermano, ya no hay que hacer. Demasiados problemas. Ay. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? No se vaya, hombre. No se vaya. No, de veras no se vaya. Usted sabe que yo lo quiero muchísimo y no quiero que se vaya. No, en serio. No se vaya, te lo pido. Yo que la quiero mucho, la aprecio, pero no se va a gustar. Ya he perdido muchas personas importantes, no la quiero perder a usted, de veras. Digo, pero... Sí, quédese. No se vaya. ¿Sí? Quédese. No, de verdad quédese. No se vaya, por favor, se lo suplico, hágalo por mí, por los niños, no se vaya. No se vaya. Espérese pues, no se vaya, hombre, quédense. Dale, se lo pido, no se vaya. Pero imagínense cómo nos vamos a quedar nosotros con los niños solos sin usted. Sí, yo entiendo, pero ya no puedo estar viviendo el cinturón. Ya no. No sé por qué está pasando tanto. No, no, de verdad no se vaya a dar. Espérese pues, no se vaya. Ni siquiera se va a despedir de los niños. Darwin, no se vaya. Es detestable la situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Darwin? Y todo por la culpa de mi mamá. ¿Y ahora? Pasa, se porque se fue Darwin de la casa. Se fue. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Por la culpa de mi mamá. No estoy llorando, vieja, no se ponga así. Es que lo quiero demasiado, vieja. Sí, yo sé, una vez se toma cariño a los padrastros porque se portan bien, pero tampoco tiene que estar así. Imagínense que está llorando y triste, ay, su mamá a ver feliz de estar ahí, yo estoy así triste. La verdad, Lisa está feliz con ese señor que me cae tan mal, que desde que él llegó han pasado demasiadas cosas aquí en la casa. La verdad he hecho mal porque había pensado primero en ustedes, en los daños que ustedes tienen a Darwin. Pero aquí los daño a todos ustedes, a los niños. La verdad sí. Ya, y ahora ya se acabó todo, Darwin ya no piensa en eso. No seas triste, hijo. No, no. Gracias.